Sin duda alguna, una de las cosas que más noto en las preguntas que me hacen al canal son personas que quieren construir sobre lo que ya está construido. Compran una casa y pues obviamente el diseño es insuficiente para su estilo de vida y pues obviamente quieren ampliar, quieren desarrollar más cuartos, etcétera. Y una de las cuestiones que siempre viene a colación es cuando tienen una losa, no tienen traves, no tienen muros debajo y ustedes quieren colocar un muro arriba de esa losa donde abajo no hay columnas o traves. Pues bien, en este video vamos a hablar cómo podemos resolver ese tema o en qué consiste. Planos constructivos. Qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, en este caso quiero hacer primero un disclaimer, un deslinde de detalles. Aquí cuando ustedes me mandan sus dudas, y es algo que estaba haciendo todos los sábados, contestaba una serie de dudas a lo largo, y la verdad es que noto que muchas de sus dudas tienen a lo mejor temas muy profundos que requieren más de un video completo, y es lo que voy a empezar a hacer a partir de este sábado. Muchas de estas dudas pues generan este tipo de videos que voy a estar promocionando aquí, pero sí les quiero decir que aunque ustedes me manden sus dudas, pues desgraciadamente mi tiempo es limitado en la vida, entonces no puedo contestarlas todas a tiempo, no puedo yo resolverlas. Gracias a Dios y gracias a su apoyo, el canal ha ido creciendo, ya casi somos 100 mil suscriptores. Y bueno, pues la verdad es que no me llegan dos, tres correos al día, me llegan muchos más. Entonces, a veces no puedo contestarlas todas. Yo he tratado igual y bueno, aumentarle los comentarios, etcétera, etcétera. De hecho, por eso no me he expandido a otras plataformas, llámese Facebook, Instagram, etcétera. Considero que YouTube y lo que viene de YouTube me da muchísimo. Entonces, la verdad es que aunque yo quisiera crecer, no me gusta crecer como el maguey. Y bueno, pues habiendo dicho esto, pues vamos a la pregunta en cuestión, que es de Wilson Méndez, y me dice: ¿qué tal, estimado arquitecto? Me saluda y bueno, pues ya me comenta que él tiene varias dudas con respecto a subir una pared transversalmente a la mitad de una viga de una losa. Espero hacerme entender. Le paso el plano por este medio y le señalo dónde es la observación. El plano no me llegó, Wilson, pero creo que entiendo perfectamente a lo que te das. Entonces vamos a tu primera duda y luego vamos a ver si puedes sacar una columna intermedia. Precio de una sala, quisiera saber si puedo sacar una columna intermedia, ya que ahí se colocará una cubierta. Entonces, en el primer piso también quiere meter una columna. Entonces, si le estoy entendiendo bien, vámonos a este plano que ya curiosamente ya había grabado el video. Pero ¿qué creen, chavos? Que no grabé el audio. Entonces, pues vámonos de nuevo, otra vez de reversa. Y acá está el tema, ¿no? Vamos a cambiarnos a los planos estructurales. Y si nos vamos aquí al 3D, vamos a quitarle el corte. Vamos a notar que aquí tenemos varios muros intermedios. Entonces, tenemos aquí que no hay nada, si nos acercamos. Y vamos a ver que aquí hay dos muros, bueno, tres con este, que están transversales a la trave de aquí, esta roja de aquí, esta que se ve aquí bien peraltadita, que en realidad llega hasta acá, ¿eh? Esta roja, no verde, chihuahua, no, roja, esta de acá, ¿no? Entonces, si nos vamos a los planos estructurales, pues aquí vamos a notar una trave, pues de entrada muy peraltada, vean varillas de 3, de 1 pulgada, de 5 octavos, de media. Y estas traves, pues obviamente no son las clásicas traves que mucha gente ve de 4 varillas de 3 octavos, que es lo que normalmente ves en una casa pequeña que luego meten albañiles. Y este tipo de traves, pues obviamente la encuentras aquí. Vemos un claro bastante largo, obviamente este es el plano, entonces va a estar a escala 1 a 100, entonces estamos hablando de 7 metros de ancho. Y aquí, pues están esos muros transversales que nos comenta el buen muchachón y descansan sobre esta trave de acá que ahora se va a poner en verde. Y aquí vemos dos columnas, ¿no? Bueno, dos castillos. Entonces, y vemos más castillos aquí, acá, etcétera. Entonces, todos esos detalles. Ojo, porque aquí hay que aclarar algo. Esta losa es una losa que le llaman
reticular, le llaman también de nervaduras, que las nervaduras en realidad son estas son las nervaduras, luego les dicen nervios, calles, etcétera, les llaman así los albañiles. Todas estas nervaduras actúan como si fueran una pequeña trabe. Entonces, prácticamente toda la losa es como si fuera una trabe. Esa es una ventaja de este tipo de losas. Y estos son casetones de poliestireno que le llaman unicel, tergopol, y les dan diferentes nombres. Entonces, esta es una losa bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que soporta de aquí a acá, pero también soporta de aquí a acá. Aún tenemos esta trabe de aquí, pero tenemos estos muros, tenemos varios elementos de carga, etcétera, etcétera. Muy diferente, por ejemplo, les voy a enseñar otro proyecto. Acá este es un proyecto que está en Orizaba, que acá la cliente pues me solicitó aumentar estos pedazos. Ya les he dicho que a mí no me gustan mucho estas cuchillas, prefiero recortar y utilizarlos como patios, pero acá la cliente sí los quería. Entonces, aquí tenemos una losa que le llaman unidireccional, es una losa de viguete y bovedilla, donde prácticamente las cargas van a ir soportadas por estos dos muros de aquí, que sería este de aquí y esta trabe de aquí. Si quisieran hacer uno transversal, pues prácticamente, si quisieran hacer un muro transversal, aquí lo voy a marcar con rojo, pues lo que va a soportar a esta parte va a ser, ¿qué por color lo ponemos? Morado, esta trabe de aquí y bueno, pues el muro que está acá. Pero aquí vemos un tema muy interesante, porque las losas unidireccionales pues funcionan en ese solo sentido, cargan solo dos lados. Hay una ligera carga de este lado, pues mínima realmente. Y para los que no están relacionados con este tipo de losas, pues vámonos acá, se las voy a mostrar. Son estas. Y vean que en México no utilizamos este tipo, que son con un alma de acero, prácticamente parece un montón torcido, no es un mortero. Y pues las van calculando. Ya hay viguetas prefabricadas. Otra que le llaman, por ejemplo, Bloquelón Santa Fe, creo que le llaman así en Colombia. Acá en México las hacen con bovedilla de poliestileno. Hay otras que están en Santa Julia, no sé cómo se llama esa, la usan mucho en Monterrey. Yo la vi bastante en la Riviera Maya, porque en la Riviera Maya no hay arena, entonces todo lo hacen con arena de mina, que ellos le llaman polvo de piedra, es arena de mina. Entonces vemos que están todas estas. A esto verde de aquí le llaman la bovedilla, y la bovedilla se tiene de una vigueta, pero en el otro sistema pues pueden ser de metálicas. Vean este, por ejemplo, creo que es el que usan en Monterrey, o por ejemplo nada más meten la cimbra en estas partes y ya todo lo dejan, pero el chiste es que van en una sola dirección la carga, mientras que en el otro ejemplo pues vamos a ver el tema de que la carga va hacia ambos lados de la losa. Ahora, si nos vamos aquí al 3D y vean, vamos a ver el corte, o sea, si cortamos esa parte de aquí y lo vemos, pues aquí vamos a ver las trabes, ¿no? Esta trabe de aquí, y esta es la que se extiende a toda la parte. Aparte hay trabes que están embebidas. Yo sé que muchos quisieran que, y eso me es el pan de cada día, llegan y ver este tipo de trabes, cómo les desespera. Si no están haciendo ese tipo de losas, ya sea la de waffle, y van a hacer una losa que le llamamos maciza. Se llama maciza porque no llega inserto nada dentro de la losa. La losa es simplemente es de concreto monolítica, y pues son peraltes muy pequeños, de máximo 12 centímetros, 15. Entonces es el tema. Y hay veces que se meten trabes así embebidas en esto. Entonces este tipo de trabes que van por dentro, miren, si yo me meto aquí a la losa, que está parchada, pues ahí vemos las dos trabes. Esa es la ventaja, es la chulada de tener Arquicar, ¿no? Y no, Arquicar no me paga por publicitar. Entonces vamos aquí de este lado, y si nos vamos al plano estructural, pues vamos a ver que están estas dos. Estas pues vienen siendo traves secundarias que se agarran de aquí, de acá. Entonces aquí vemos un muro, a la vez aquí vemos otro muro, pero acá está el truco, porque aquí está el muro con los castillos, unos castillos chonchos, que pues prácticamente detienen esta parte de aquí verde. A su vez esta trave va detenida de esta de aquí
y del muro de acá, y bueno, todavía se refuerza con este lado de acá. Entonces, ese es el tema. Prácticamente vemos que solo, bueno, la parte de abajo lo que resiste es este muro de aquí. Vamos a ponerlo con rojo, este muro de aquí, y con verde todas las traves que prácticamente se agarran nada más de ahí. Obviamente tenemos también este muro de acá, este muro de acá, y toda esta parte de aquí. Todos esos rojos son muros que están sosteniendo todo esto verde de arriba, que son la parte de acá. Para que quede más claro, vamos a quitar esto, el corte, me voy a bajar, y bueno, pues vamos a borrar la losa, ¿no? Para que, como que no existe la losa. Entonces, matar el hilerón. Y aquí vean, pues ya están los muros arriba, vean las traves, esta trave pues va, se carga de acá, esta trave está apoyada aquí, en este muro de aquí, esta también está apoyada en este muro de acá, esta está apoyada en este muro de acá, y así sucesivamente. Si nos vemos del otro lado de acá, pues vemos que estos muros están detenidos. Aquí no se ve la trave. Ah, vamos a ver. Ahí están las traves, ahí están las traves. Las traves las tenían en otra capa. Entonces veamos que estas se detienen de esta trave de acá, que acá está su columna, que esta es otra trave. Y así pues vemos varias, ¿no? Entonces es interesante, hay que tener ese tema, hay que cuidarlo. Control Z, vamos a aparecer otra vez la losa. Y así se puede ir logrando. Ahora déjame te explico el tema de la columna que me comentabas. Si vamos a colocar, aquí tenemos otro ejemplo, que es una casa gemela a la otra casa de Orizaba. Ya también estamos terminando. Entonces, si por ejemplo tú quisieras, aquí no tienes columna, ¿no? Y quieres poner una columna aquí, pues lo que tienes que hacer es, agarras tú, y eso es algo que le repatea a la gente, no lo quieren hacer, porque yo entiendo, los mismos arquitectos cuando arreglamos, si alguna vez les tocó como arquitectos, sé que a muchos que me ven que son arquitectos, vivir en la casa de sus papás y arreglarle la casa de sus papás y remodelarla, pues sabemos que el polvo, aunque nosotros conozcamos a los albañiles y sean nuestros amigos y todo, pues realmente es un polvo que no soporta uno. Entonces yo creo que mucha gente por eso odia esto de, pues tienes que llegar, cortar con un disco de diamante el piso, demueles toda esta parte de aquí adentro, pones tu zapata, vamos a dibujar la zapata supuestamente abajo, tengo un, créanme que no dibujo tan feo, pero con el mouse no sé por qué dibujo horrible. Entonces esta parte de aquí, y ya metes, obviamente abres acá y haces eso. Esto lo explico más en un segundo video que ya tenía hace mucho, que se llama ¿cómo le hago para construir? A ver, déjame, pongo pausa. Aquí lo explico, ¿no? Este es un video que ya tiene rato, que es ahí en la Riviera Maya, donde, pues bueno, les explico cómo se van agarrando de las traves existentes para poner los cuartos arriba, etcétera. Y bueno, pues cómo van colando sus castillos. Y acá con un ejemplo de una casa que son muros de concreto, de esas prefabricadas, y cómo literal tuvieron que, vamos a hacerlo un poquito más grande, cómo tuvieron que abrir esta parte de los muros para colocar y reestructurar lo que será reestructurar columnas para una losa nueva que vayan a hacer. Muchos casos también toca que sean casas que son de poliestireno, donde tienen que aplicar esos mismos métodos. Entonces prácticamente ranurar, abrir el piso, poner zapatas o agarrarte de... Luego muchas veces no es que... Dice, hay unas casas que dicen que no tienen cimentación, pero muchas veces son porque son losas de cimentación. Entonces vemos estos temas donde agarraron, ranuraron, abrieron, colaron una nueva columna y lo dejaron. Entonces es más o menos lo que se explica en este video. Échate una vuelta también por este video para que más o menos te puedas tener una idea. Ahí también explico varios elementos de este tipo de casas, y vean aquí si ya construyeron formalmente un piso arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues para terminar,
checa todos esos detalles. A todos los que me ven que también pueden caer en esto, ojo, porque no es así. Luego me preguntan cuántas varillas le pongo, y que no, ya son recetas de cocina, chavo, porque luego se les hace bien fácil que cuántas varillas le pongo, y pues hay que ver qué tanto carga, cuántos muros carga. No es lo mismo un muro, para que me entiendan, para que me explique mejor, no es lo mismo lo que carga. Si por ejemplo aquí tenemos un claro, esta columna, y si tuviéramos aquí dos columnas, vamos a ponerlas con rojo, o mejor tres columnas. Entonces tenemos esto, este claro de aquí, y aquí tenemos una columna, y digamos que esa columna carga más que los muros. ¿Por qué? Porque la columna va a cargar esta parte de aquí, y los muros solo cargan esta parte de aquí de la trave. Eso está súper simplificado, ¿eh? Yo sé, porque ahorita van a llegar las ingles y, ay, aquí falta el paneo, falta miles de cosas, ¿no? Los momentos flexionantes, pero así simplificado para que se entienda más con manzanitas, esa columna va a cargar todo lo de esta área, en realidad cargar todo esto y mucho más. Pero esta tiene más, recibe más peso, entonces en base a ese peso que recibe, pues obviamente hay que checar cuánto va a llevar. También la altura es importante, cargas de viento, de vivas, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cuestiones. Entonces no me pidan la receta de cocina en un comentario de YouTube para resolver esas cuestiones. Y bueno, por mi parte es todo, constructores, espero que les haya servido para que se den una idea cómo pueden, se pueden resolver esas cosas. Sí se pueden, pero obviamente hay que checarlo de una forma profesional, etcétera, etcétera. Así que ya lo saben, sí hay opción. Yo sé que muchos son rebeldes y se quieren evitar al Arqui, llega a pasar. Sé que muchos nos ven con cara de careros, y con todo y que yo he buscado la manera de cómo reducir los precios en muchas cosas por mi experiencia en el ramo industrial, donde son bastante fijados en eso, pero aún así pues no falta quien, ¿no? Espero que les haya servido el video. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, muchas gracias por sus likes, sus comentarios también son muy importantes, y a los que se suscriben, que le dan a la campanita para seguir nuestros videos. Si están interesados en algún proyecto, pues abajo en la descripción les dejo mis datos de correo. No contesto teléfonos porque México es peligrosón. Entonces no me pongan teléfono, mándenme un correo, y créanme, ya me voy a apurar, ya estamos más concentraditos. Ahorita estuvo un problema y varios temas lentos, la computadora, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta luego.